Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televida, el canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, pues aprovechamos para motivarlos y motivarnos al regreso del cenáculo. Nosotros tenemos dos prioridades en este siglo XXI. Para la Iglesia Católica que peregrina en nuestra pequeña isla, la adoración perpetua, el regreso del cenáculo. Cuando tengamos eso, hermanos y hermanas, pues vamos a ver los cambios sustanciales que se irán operando progresivamente en el devenir de nuestra patria, hermanos y hermanas. Y siempre decimos que tener la adoración perpetua, el regreso del cenáculo, en todas las parroquias y capillas, ya este hecho es un salto cualitativo. Seguiremos dando más saltos, pero podemos decir que este es más importante, hermanos y hermanas. La adoración perpetua, el cenáculo. El cenáculo es fácil conseguirlo. Siempre invitamos a la feligresía, a los hermanos y hermanas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad, que tomen esta iniciativa, hablen con su párroco. Bastan por poner un número, 3 personas, para provocar una acción profunda en el universo, en todo el universo. Y tomamos como modelo estos 3 hombres, Moisés, Aarón y Hur. Éxodo 17, del 8 al 16, ese texto tan importante para nosotros adoradores. Moisés, Hur y Aarón están en la cima de una montaña, en oración. Moisés con los brazos en alto, con el bastón de Yahvé, Dios. Y el texto es clave. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, vence Josué. Cuando baja los brazos, vence Amalek. Enseñanza: las batallas del Señor se ganan con los brazos en altos. Ganemos la batalla contra el aborto, contra la ideología del género, contra la violencia en la sociedad y en la familia. Ayer orábamos por eso, la familia. Pensamos la batalla contra el analfabetismo. Hay que desterrar la ignorancia del corazón de los dominicanos y las dominicanas, sobre todo la ignorancia religiosa, que es la peor. Entonces la oración, hermanos y hermanas, nos permite, como siempre decimos, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. La oración nos inspira, la oración nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a orar y en la misma oración Él se nos da. Entonces decíamos del número, está bien que entre más mejor, pero si no hay muchos, por lo menos 3. Por lo menos 3 hermanos, el cenáculo, reúnanse temprano, recomendamos a las 6 de la mañana. Si comprendiéramos, hermanos y hermanas, el poder que hay aquí. Imagínense como 3, vamos a ponerle edad, 3 mujeres de 70 años cada una, 70 años van ahí, una tiene el permiso del párroco, ponen el Santísimo, la custodia, rezan su cenáculo. Y si no ponen el Santísimo, pues ya en el sagrario, y está Jesús también. Están esas 3 mujeres con 70 años, rezando su cenáculo. Ahí está todo el poder de Dios. Esa mujer intercediendo por el barrio, por el residencial, por la paz, por la madre tierra,
por la paz, desaparezca esa violencia. Esa violencia en el corazón de los seres humanos. Entonces, hermanos, hermanas, como decimos siempre, démonos prisa. Aceleremos la historia. Y si no aparecen las tres mujeres, tres hombres, inclusive le damos la misma edad. Tres hombres ahí a las 6 de la mañana, delante del Santísimo, intercediendo por la humanidad. Creamos, leamos ese texto permanentemente, hermanos y hermanas. Y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a internalizarlo. Que creamos, creer en el poder de la oración. Tres hombres y uno de ellos con los brazos en altos deciden el curso de un acontecimiento. El poder de la oración. Creamos en este poder, hermanos y hermanas, es el mayor poder. Vamos a orar, hay mucha oscuridad y por eso no nos cansamos, hermano, cuando hablamos de esto, nos entusiasmamos. La violencia aquí en la sociedad dominicana, una sociedad todavía, yo digo que es una tarea pendiente en República Dominicana, una tarea pendiente en la espiritualidad, una tarea pendiente en la educación, una tarea pendiente en la salud, una tarea pendiente en el ejercicio de la política, del derecho, en todo somos una tarea pendiente. Nosotros podemos acelerar la historia y cumplir la tarea. Cuando estudiamos una tarea pendiente, no hay que cumplirla, cumplo, hago. Entonces, la oración, hermanos y hermanas, nos permite asimilar el compromiso de que debemos cumplir con esa tarea. La tarea, por ejemplo, de la salud, hermanos, la salud. Ir a un hospital público es salir de ahí deprimido, hermanos y hermanas. Yo he vivido muchas experiencias. Dolido. De cómo esos seres humanos que no se les da la atención adecuada en un momento dramático de su vida, que es la salud, la enfermedad. Pero ¿hasta cuándo tendremos esta situación? Entonces los católicos, todos los cristianos, pero los católicos, esta parte nuestra, entre más evangélicos no rezan en el rosario, para ellos esto es el diablo. Nosotros sí creemos en esto. Creemos en esto. Entonces vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a creer realmente en el poder de la oración. Tres ancianitas de 70 años cada uno, 80, ¿sí? Orando. Tres hombres orando, como Moisés, eran hombres. Moisés, Aarón y Hur. Estos tres hombres decidieron el curso de un acontecimiento. Entonces, hermano, hay que orar. Y sabemos que nuestra patria amada no anda bien. No anda bien. Si católicos, despertemos. Adoración perpetua. Rezo del cenáculo. Y esto va a tener una incidencia grande en la política, en la economía, en todo, hermanos y hermanas. Bien, les dejo como tarea, hermanos y hermanas. Ya hemos comentado nosotros, hemos dedicado mucho tiempo a lo largo de este programa a comentar, podríamos decir realmente, la parábola más hermosa, hermanos y hermanas. Yo me quedo con esta parábola. La más hermosa podría intitularla, que es la parábola del hijo pródigo. Hoy sábado la Santa Madre Iglesia nos da esta bellísima parábola. Lucas 15, del 11 al 32. Esta parábola es una, yo digo que esta parábola tenía que ser precisamente pronunciada por Jesús, como solamente un ser de tanta trascendencia como Jesús podía pronunciar algo tan bello, tan hermoso. Se léanla y tratar de aplicarla. Hay un concepto que me encanta en esta parábola, que es el concepto del hoy, o vivir el hoy.
no permitir que el futuro y el pasado nos quiten la paz, nos perturben. El papá está centrado en el hoy. A él no le interesa lo que su hijo hizo. ¿Con cuántas mujeres se acostó? El hijo mayor es quien no revela los pecados de su hermano porque está en el pasado. Ese hijo tuyo que malgastó tu dinero con mujeres de malas vidas. Entonces el hijo mayor, como está en el pasado, no disfruta el presente y no danza la vida con su hermano porque está en el pasado. Entonces el papá está en el presente. Aparece este concepto, el ahora, vivir el hoy, el perdón incondicional. Solo quien perdona incondicionalmente es capaz de danzar la vida al ritmo de Dios. Solo quien perdona incondicionalmente es capaz de danzar la vida al ritmo de Dios. Y sabemos que hay ofensas y ofensas. No es lo mismo una mentirita, ¿verdad? Oye, que clavarte el cuchillo, que dañar tu vida, no importa. Hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, repito, hermanos, hermanas, lean, por favor, esto es una belleza. Y luego, como meditar la parábola, todas sus enseñanzas, el perdón, las decisiones inadecuadas. Esto es una joya, esto es una cátedra. Esto es una universidad. La decisión, el hijo menor toma una mala decisión, pero después se arrepiente, se reivindica. La capacidad que tiene todo ser humano de reivindicarse. El hijo menor se reivindica. O sea, primero toma una decisión inadecuada, pero después toma una decisión adecuada. Se reivindica, se humaniza. Bien, hermanos, hermanas, lean esta bellísima parábola de Lucas. Capítulo 15, los versículos del 11 al 32, que esa belleza nos humanice cada día más y nos haga comprender, hermanos, hermanas, esto es lo más sublime de la parábola, nos haga comprender cómo Dios nos ama y cómo Dios nos perdona. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hagamos silencio, sumerjámonos en el misterio de Dios con el silencio de María. Es un silencio que ama, es un silencio que escucha. Es un silencio que obedece, es un silencio que adora, el silencio de María. Thank you.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de tu Madre bendita, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.